Hola, hola amigos de Diario AS. Nos encontramos en Fort Lauderdale, donde este jueves fue un día bastante movido para Inter Miami. Por la mañana tuvieron entrenamiento a puerta abierta. Los primeros 15 minutos la prensa pudo ingresar a observarlo. Posteriormente se dieron las conferencias de prensa en donde Gerardo el Tata Martino fue bastante claro sobre la situación de Messi y Busquets. Se prevé que vayan al banquillo de suplentes y posteriormente, con el paso de los minutos, el estratega argentino les dará oportunidad de debutar ante su gente en el Drive Pink Stadium de Fort Lauderdale. También por otro lado, Sergio Busquets dejó en claro este tema que es muy importante. Se encuentra bien físicamente, está bien, pero también sabe y es consciente de que requiere un periodo de adaptación, por lo que no está para 90 minutos. Mismo caso aparentemente de Lionel Messi. Otro aspecto muy importante es que este jueves se dio a conocer en las redes sociales de el Inter Miami la llegada de Jordi Alba. Es cierto que ya figuraba bastante en redes sociales, por ahí en la lista de la League's Cup, pero hoy se hizo oficial que Jordi Alba será parte de Inter Miami en este proyecto, en este cambio de rumbo que quieren emprender tanto con Messi como Busquets y Jordi Alba. El lateral izquierdo español portará el dorsal número 18. Es cierto que figura con el número 6 en la lista de este torneo entre MLS y Liga MX, pero oficialmente ya para la Major League Soccer portará el dorsal número 18 que tanto lo ha caracterizado. Además de esto, Inter Miami anunció el sold out para este viernes, el partido en el que podrían debutar Lionel Messi y también Sergio Busquets con Inter Miami, con las garzas de David Beckham este viernes. Los invitamos a que sigan toda la información en Diario AS.